Eduardo de la Puente. ¿Así? ¿Cómo te extrañamos, Eduardo? Yo extraño el sueldo, mucho. ¿Qué? Yo extraño el sueldo. ¿El sueldo? Muchísimo, muchísimo. Pero por lo demás, no, estoy más tranquilo. ¿Por qué eligieron Atlanta? En realidad eso deberías consultarlo con la producción de Helen Rock, la gente de Match Music, que en realidad me asombró porque en general se usan lugares más cerrados, por ahí, o estudios de grabación, o locaciones lindas, pero más... Sí, aparte pasaba el tren. Una sola vez hicimos una nota así al aire libre, en un estudio que se llama El Chinito, muy lindo, que queda en Hurlingham. Pero haber elegido un marco como la cancha de Atlanta, tan grande, con luz de día, que yo, me pareció una movida bárbara. Bueno, un poquito por cámara y queda fantástico. Sos bien recibido en Atlanta, te aviso, Así que te invitamos a ver algún partido, ahora andamos medio, pero... Vamos a andar muy bien. A todo, andar medio. Vos sos hincha de Boca, ¿no? 24 años viviendo en la Boca, no me quedaba. ¿Tú sabés por qué le dicen postero? Por el olor del No, 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 porque por una disposición municipal los caballos tenían que depositar ahí, entonces en una bostería y estaba a 2 o 3 cuadras de Boca. Me lo contó el otro día una persona. Pues me pone orgulloso, la deposición de la atracción a sangre que en algún momento tanto hizo por esta ciudad. Escuchame una cosa, contame... Hola, ¿qué tal? Contame un poquito, yo estoy loco con la televisión actual, ¿no? El bajo nivel que hay, dedicándole horas a... Bueno, ya sabés, ¿no? Yo, mira, te voy a ser honesto, no es por mandarme la parte de nada, pero no miro tele, me cuesta mucho. Así es bien. Bueno, encuentro, tampoco... podés ver encuentro. No, pero por eso hay algunas pocas cosas que me enganchan, por algunas cosas de encuentro son buenas, algunas cosas de History o de National Geographic que me gustan. Sí veo por ahí algunas series de Fox, sí grabo por ahí algunas películas, pero lo que es televisión de aire, no miro nada. Tampoco es que no veo tele porque estoy releyendo el Ulises de James Joyce, no, mentira, capaz que estoy jugando con la Play o tocando la viola, pero el televisión en casa es más un monitor que una televisión. Me parece bárbaro. Estoy produciendo una película o lo estoy usando para la Play o para laburar por ahí a veces, pero tele en aire no puedo ver. Ahora, ¿tan mal anda el país para que estos programas tengan rating, para que de golpe algunas chicas que ni conocemos y que van a tener una fama de 3 minutos ocupen horas y horas en la televisión? Porque aparte, todos trabajan con el programa de Tinelli, ¿puede ser? Sí, eso es lo más notable de todo, ¿no? Que hay un producto original, por así decirlo, sí, ¿no? Y con ese producto y con ese laburo que han hecho otros, reciclándolo, vive un montón de gente y generan contenidos a partir de contenido que generó otro. Me parece un poco irrespetuoso, pero que tenga tanto éxito y todo, creo que ya pasa por una cuestión cultural y educación y social que es muy profunda y que no me gustaría pontificar, no me gustaría decir, bueno... La educación es mala, entonces somos todos brutos y hacen tele para brutos. Pues me parece una tontería realmente. Pero sí me parece que podríamos nosotros exigirle un poco más. Otra de las cosas que te quería comentar, ya que vos sos un tipo de la televisión, yo de golpe me pongo loco con los programas de América cuando hacen una especie de policía en acción y no van a Belgrano, no van a Recoleta, van a barrios humildes, denigran a la gente, ese tipo queda deschavado para siempre... ¿Por qué eso? ¿Por qué? Mirá, en ese sentido, a nivel desde la producción, te digo, porque bueno, por ahí es más fácil y es más ubicable al sujeto en ese tipo de ámbito que encontrar al que estaba violando minas en la Recoleta. Mucho más difícil de enganchar. No, pero agarrar, por ejemplo, un problema familiar en la Recoleta, lo llegás a filmar y tenés un juicio. No, y te comés un juicio grande. Pero me parece que eso camina también porque tenemos una fascinación por el morbo importante. O sea, de hecho una cosa que a mí me rompe mucho la bola, pero la entiendo,
es estar viniendo por la autopista o por General Paz, y que hoy pasamos un embotellamiento terrible, y es porque hubo un accidente, porque el que pasa por el lado del accidente pasa a dos mirando. Quiere ver la sangre, la cabeza cortada, quiere ver el auto roto. Y los 3.000 autos que venimos atrás, nos tenemos que fumar el morbo del tipo. Pero somos morbosos, ¿no? Nos tira el morbo, no sé por qué. Entonces ese tipo de programas funcionan por eso. ¿Pensás hacer algo en televisión? No, realmente no. ¿Viste? Los tipos inteligentes no hacen nada en televisión. No, no sé si pasa por inteligencia o no, pero realmente para volver a poner la cara en la tele, en tele de aire, tenemos que empezar por el principio, que es tener un proyecto que realmente me guste, que lo pueda hacer con la frente bien alta y que me pueda divertir. Pero por ahora lo que hay no cumple con nada de todo eso. Así que sigo en la radio guardadito. Eduardo, te esperamos y el año que viene cuando juguemos con Boca. Ahora no sé, si vamos a jugar en la A o vamos a jugar en Nacional B. Sí, cuando Boca, Boca siente. Claro. Bueno, te agradezco mucho, muy amable. El agradecido soy yo. Esto es para Video Bohemios, ¿sí? Bueno, el agradecido soy yo y para la gente de Video Bohemios Para la gente de Atlanta. Para los bohemios en general, que es gente que siempre tuvo mi cariño y mi simpatía. Le digo al Che, ¿cierto? ¿Te pusiste contento con que salimos campeones? Realmente sí. Así que vaya un abrazo enorme y mi amor incondicional. Eduardo, un millón de gracias, muy amable. Y ojalá hagas televisión, que se necesita. Vamos a ver. Hay un montón de programas para sacar. Bueno, un abrazo, negro. No,